El propósito del el día 15 va a haber un evento que se llama un tryout, que se van a probar a muchachos jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad. En la primera entrevista que tuvimos aquí se habló que porque entre los 14 y los 18 años son las edades firmables para el béisbol profesional. La intención de nosotros Tigres es ir y buscar y tratar de reclutar a los mejores talentos que haya en el país. El decidirte si vamos a hacer una liga, un torneo, pues eso no depende de nosotros, depende de los promotores del béisbol, de los municipios, de los gobiernos estatales para que pudieran formar alguna liga, pero sí el Tigre sigue haciendo su recorrido, como bien decía Roberto, el Tigre se ha caracterizado de que tiene un sistema de escauteo donde se recorre la mayor parte de la República en busca de esos buenos talentos para que pertenezcan a la organización. La verdad, muy agradecidos, es muy importante para nuestra organización Tigres, para el equipo, esta gira por el centro, ya que son juegos que nos permiten evaluar a nuestro equipo, a nuestros prospectos y sobre todo al equipo grande. Yo pienso que va a ser muy provechoso y por parte de nuestra organización van a ver un espectáculo muy digno, ya que el equipo Tigres viene completo al 100% con toda su base mexicana y con los extranjeros que vienen a pelear un puesto para ganar su lugar dentro de nuestra organización. Va a ser en el estadio del Parque Querétaro 2000, el estadio es Pedro el Mago Septién, le vamos a hacer un homenaje ahí a su familia, nos va a acompañar tanto su hija como su hijo, y esperemos ahí que nos acompañen todo el público, los medios de comunicación. Creo que fue un personaje histórico, el Pedro el Mago Septién. Entonces, por eso le queremos hacer este pequeño homenaje. Ya tuvimos el contacto con su hija y con su hijo desde antes de que falleciera. Una de sus últimas voluntades que él quería era que le debiéramos una placa aquí en el campo. Por esta situación no se pudo, pero bueno, creo que con estos grandes equipos como Tigres de Quintana Roo, que nos va a acompañar, los Araperos, la gente queretana, la gente que sabemos quién fue Pedro el Mago Septién, se van a ir muy contentos sus familiares. Sus familiares viven en la Ciudad de México, vienen con mucha familia para recibir este pequeño homenaje. Viene el equipo titular, vienen completos. Te puedo mencionar a un Iker Vaquero Franco, a un Carlos Las Chicas Chispa Gastelum, Alfredo Mésaga. De extranjero, pues viene Douglas Clark, viene el campeón bateador de la Liga del Pacífico, Jerry Owens, viene el Chato Vázquez, o sea, venimos completos. Ahora sí que van a ver un line-up de principio de juego completo, completo. Rolando Acosta, Kevin Flores, o sea, son el equipo completo. En sí, el line-up que vamos a utilizar en el juego inaugural contra los Diablos Rojos de México es el que ustedes verán el día sábado 15 en el estadio aquí de Querétaro. Y traemos varios prospectos muy interesantes, así que va a ser un buen espectáculo. Pero como te digo, el equipo viene completo. Creemos que es un gran encuentro, traemos a los mejores equipos. No quiero decir ni uno ni otro, pero bueno, están los campeones aquí con nosotros. Traen a sus titulares, traen todo lo mejor, van a dar lo mejor. Creo que el estado de Querétaro merece este tipo de eventos y que nos hayan considerado también es muy importante. A los medios de comunicación agradecerles mucho que nos hagan favor de difundirlo para que se vayan con muy contentos los dos equipos, que vean que en Querétaro hay mucha afición por parte del béisbol. Y bueno, es a la 1:00 p.m, los esperamos. En la mañana va a haber algunas prácticas para los niños, esperarlos también ahí. Y agradecerles mucho su presencia y los esperamos el próximo sábado. Muchísimas gracias a Tigres, muchísimas gracias a todos. Buenos días.